Muy buenas a todos y a todas a la mejor sección de este puñetero programa, que por supuesto es la mía. Desmontando las casualidades de la vida. Soy imparcial ante esto. Ya, es que me encanta ver vuestras reacciones. Me encanta ver vuestras reacciones. Es que ya la estampa es maravillosa. La estampa es maravillosa. Desmontando a la ultraderecha, ¿qué hacemos en esta sección? Pues desmontar a la ultraderecha. Lo siento, no soy muy bueno eligiendo nombres. Cogemos un vídeo, texto, discurso, tweet, etcétera, de una persona, medio, etcétera, que pensamos que presenta elementos afines, cercanos o de el espacio de la extrema derecha. Ya sean altavoces de la extrema derecha o directamente puñeteros nazis. ¿Qué hacemos con esos discursos? Los ponemos aquí, los escuchamos y nos pegamos un tiro en el proceso. Y los analizamos con la esperanza de poder entenderlos, desmontarlos y ofrecer herramientas y argumentos para destrozarlos. Os aviso que se vienen curvas. Hoy toca a Mari Carmen y su muñeco. Toca a Alicia Rubio, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Bueno, no sé si sigue siendo diputada. No me acuerdo. Una señora, como decís por el chat, adscrita a Hazte Oír, del entorno de la secta ultracatólica El Yunque, conocida por ciertas declaraciones polémicas, sobre todo contra las personas LGTBI. Me viene muy al pelo porque, bueno, es un tema que hemos tocado. Es un tema, bueno, ya sabéis que viene, se acerca el orgullo. Por aquí decís que ya no es diputada, cierto. Pero bueno, sigue siendo del entorno del Yunque. Y hace unos añitos la entrevistó este señor, que no sé a vosotros, pero a mí me da miedo, de El Toro TV, ¿vale? Y nada, la entrevistó y una entrevista nada preparada, os vais a dar cuenta, muy natural, muy espontánea. Y os aviso, no la voy a poner toda, pero sí que voy a parar mucho el vídeo, porque es tremendo, o sea, es tremebundo, ¿vale? Y es un poco revelador de cuál es el discurso de Vox, cuál es el discurso de la extrema derecha en cuanto a bueno, posturas con respecto al feminismo, los derechos LGTB, etc. ¿Vale? La echaron del colegio de donde era docente por LGTB y fóbica. Sorpresa. Sí, obviamente. Por aquí decís tú, Adri, parando el vídeo. No, básicamente me dedico a eso, a parar el vídeo para poder hablar. Pero además lo voy a parar como más de que de costumbre. Exacto, vamos a hacer lo contrario. Vamos a ver el vídeo del tirón y luego comentas cosas. Exacto. ¿A que no? No. Pues bueno, no sé si tú quieres añadir algo sobre esta señora, Juanfran. Yo creo que tú la conoces mejor que yo. Sí, bueno, a Alicia V. Rubio, esta señora, efectivamente, como ha comentado Macarena, que es una experta también en extrema derecha. Era directora de colegio, bueno, era profesora del colegio y bueno, les daba mucho la turra y intentaba comer la cabeza a sus alumnos con el tema de que si el feminismo estaba mal, que si ese LGTB estaba mal, que si tenían que dedicarse a sus cosas, ¿no? A sus labores y todas estas cosas, ¿no? Lo que es adoctrinamiento, ¿vale? Y claro, sus alumnos no la querían en clase, ¿vale? Entonces hicieron una queja, por lo que sea, por lo que sea, y la suspendieron. Ojo. Y claro, esta señora alarmó y la cogió el Yunque, ¿vale? La secta ultracatólica de Guerreros de Cristo. Y empezó a pasearla por Madrid, a dar charlitas, junto a Gador Joya, que es también otro peso pesado del Yunque, que es la presidenta de Derecho a Vivir, la secta, ¿no? El colectivo, que es una de las pantallas de la secta del Yunque, que se dedica pues, a intentar prohibir el aborto, ¿no? Y que hace manifestaciones de estas cutres, que tú ves la foto primera y parece que es un montón de gente, y luego cuando amplías el plano ves que son solamente una línea con muchos globos y un montón de niños, claro, dedicados con sus hijos, que son un montón. Y ella escribió un libro, ¿vale? Bastante, pues bueno, desagradable, sobre cuando os prohibieron ser mujeres, no, cuando os prohibieron ser mujeres y os prohibieron ser hombres o algo así, ¿vale? Nada, no tiene menor interés porque simplemente, pues bueno, un libro soltando chorradas, ¿vale? A su nivel. Y nada, desde entonces, la verdad es que desde entonces ha tenido, desde que fue diputada, ha tenido poca visibilidad, porque esta señora dice muchas barbaridades, ¿vale?
Él ha liado un par de veces diciendo que ella, antes que hablar de feminismo o hablar de igualdad en el colegio o de derechos de las mujeres, pondría costura en el colegio, ¿no? Que nos dice sí, un poco... Para coserte pues, la bueno, boca. Claro, cuáles son un poco las ideas que tienen. Tiene frases muy polémicas, ¿no? Que ha hecho, quitando que si el aborto no es un derecho, que si todo esto es científico. Luego ha compartido, bueno, del feminismo ha dicho barbaridades, ¿no? De la mayoría, la inmensa mayoría de todas las feministas de relevancia o son lesbianas o han elegido el lesbianismo, ¿qué dices? ¿No? Reivindicando a Milo Yiannopoulos, ¿vale? De Milo Yiannopoulos, el feminismo, como dijo Milo Yiannopoulos, el feminismo es cáncer, ¿vale? Yiannopoulos es un famoso youtuber ya caído en desgracia de la alt-right, que decía auténticas barbaridades y que finalmente se lo cargaron cuando nos hace una pequeña defensa de la pederastia, diciendo que él conoció el sexo con un cura y que bueno, que no pasó tan mal y que no sé qué. Pues así, muy tono muy irreverente, pero claro, eso ya los ultraconservadores dijeron, no, eso ya nos jode, eso porque les fastidia el discurso, ¿eh? porque en el fondo lo usan como arma, ¿no? Y a partir de ahí ya cayó bastante en desgracia, ya muchas locuras, entonces... Y bueno, aparte de eso, también es una conspiranoica, como os podéis imaginar, que si la promoción de las relaciones homosexuales es parte de la agenda globalista, que si defendió lo de los imanes, ¿no? Lo de los imanes, de la vacuna del COVID. Pero te digo, como el Juncker está en una relación así un poco rara con Vox, que no sabemos claro si están ahora peor que antes, parece que peor, pero tampoco es una cosa que esté muy clara. No han tenido mucha visibilidad, aunque las han mantenido diputadas, ¿eh? O sea que tan mal no se llevará. Y básicamente esta es un poco la historia de esta señora. A tope. Pues ya está, no hace falta analizar nada. Pues nada, vamos a poner el videito. Un videito bueno, muy bonito. Ya os digo, no voy a poner entero porque, o sea, tú ya mira la cara del entrevistador. O sea, ¿tú te crees que con eso se puede entrevistar a alguien? Con esa cara de... No sé, se quiere ir a casa, es obvio. Es obvio que no quiere estar ahí. Es de derechas, pero no quiere estar ahí. No le gusta. Hay una señora detrás trabajando, pero no hay más gente. Solo... Bueno, ya sé, vamos a seguir. Vamos a dejar de observar. Lo voy a poner, como siempre, velocidad rápida. 8:20 de la tarde recibimos a Alicia Rubio, vicesecretaria de movilización de Vox. Alicia, muy bienvenida. Hola, encantada de estar aquí. Muchísimos asuntos en relación a la ideología de género. Vamos a comenzar con el decreto, con la norma de la Comunidad de Madrid, que da un paso más. Ya la ley había sido aprobada por Cristina Cifuentes hace ya algunos años y esto ya, una vez que se aprueba, todo es un camino hacia adelante. Siempre más, más y más. Es algo, parecen insaciables. Paremos las rotativas. Viene la ideología de género a Madrid. Ni intermedio, ni nada. Vamos a entrevistarte para esto porque es súper urgente. Porque es que a la hora de conquistar derechos, esta gente es insaciable. Quieren más y derechos, más igualdad. Es que no puede ser, van a topísimo, van a topísimo. Es que claro, querer derechos está bien, pero tampoco te pases, no quieras demasiados derechos, ¿no? Esta gente es insaciable. Ojo, porque están protestando por un decreto aprobado por el Partido Popular, que es que les parece muy radical, ¿no? Les parece que el Partido Popular está que lo peta defendiendo derechos. En fin, vamos a continuar. El caso es que están obligados en la Comunidad de Madrid ahora a recibir cursillos de adoctrinamiento y no de otra manera podemos calificarlo, los profesores, es decir, los dos. Los profesores les van a dar cursillos de adoctrinamiento. Bueno, es que os lo imagináis, llegas ahí, tranquilamente, entras. Bueno, os vamos a impartir por orden del Partido Popular unos cursos de adoctrinamiento para convertir a la gente en homosexual. Vamos a empezar, ¿no? Ese es el cursillo de adoctrinamiento. Decía un conocido mío que se tiende a llamar adoctrinamiento a toda aquella enseñanza que no cuadra con tu ideología, ¿no? Entonces, en fin. Es que ahora vais a ver el decreto que ha aprobado el Partido Popular, ¿no? Estos cursillos de adoctrinamiento, ¿no? Para invertir la orientación sexual de la gente y destruir la civilización occidental, que requieren de una entrevista urgentísima para denunciarlo a la petarda ultraconservadora esta. Es una maravilla. Docentes, los alumnos y también los padres de los propios alumnos. Vamos a ver algunos puntos de este decreto. El Partido Popular impone la ideología de género en Madrid. Artículo 10. Me fascina el tema de impone, ¿no?
aquí estamos, como comentaba antes, voy a llamar adoctrinamiento a todo aquello que no me gusta y a todo lo demás lo voy a llamar educación. Pues aquí lo mismo, cuando un gobierno aprueba algo que no me gusta, es que lo está imponiendo. Que dices, a ver, podemos hacer un debate cuasi metafísico, metacientífico, sobre si la democracia que tenemos actualmente funciona o no, o que es imposición o no. Pero desde luego, si el Partido Popular o el gobierno que sea aprueba una norma en el Parlamento correspondiente o un decreto en el gobierno correspondiente, será porque, bueno, porque la gente lo ha elegido para hacerlo. No es una imposición como tal. Sería una imposición si lo hiciera por la fuerza o en contra de una opinión muy mayoritaria. Es una manera de jugar con el lenguaje, ¿no? Impone la ideología de género. Luego, esto en cuanto a la primera parte, la parte de impone. Luego vamos a hablar de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Espera, que tengo que coger aire. Es que, ¿yo qué hago aquí? Yo estaba bien en mi casa, viendo la tele. La ideología de género, bueno, aquí más o menos, ¿qué es el género? ¿No? Vamos a bajar un poco a tierra, porque a veces hablamos de términos y no entendemos un poco, pero no os riáis, cabrones, en el chat. ¿Qué es el género y qué es el sexo? ¿No? Capítulo 3 de Barrio Sésamo. El sexo hace referencia a las características biológicas externas e internas que separan a las especies en hembra y macho, o hombre y mujer, si lo queremos llamar así, desde un punto de vista biológico, y que pues establece unas diferencias claras. Está aquí todo correcto. El género es un concepto que se ha creado desde las ciencias sociales, que se ha investigado desde las ciencias sociales, y que no es más que todos aquellos aprendizajes, conductas e ideas, valores, aprendidos y heredados, trasladados de generación en generación entre diferentes ámbitos y grupos sociales en torno a ese sexo. Es decir, tenemos una idea de lo que es ser mujer, una idea de lo que es ser hombre, y adscribimos de manera sociocultural una serie de comportamientos e ideas que se supone que tú tienes que cumplir para ser considerado hombre y mujer, incluyendo una expresión de género, una identidad de género, etc. Este concepto está aceptado por la Organización Mundial de la Salud, estudiado hasta la saciedad por diferentes ciencias, antropología, ciencia social, psicología, psiquiatría, y tiene su reflejo en cuestiones sociales, sobre todo en cuestiones, por un lado, de desigualdad entre géneros y por otro lado, de relación de poder entre géneros. Y se ve claramente cuando, teóricamente, si la mitad de la especie humana son mujeres y la otra mitad son hombres, más o menos debería haber un reparto equitativo en puestos de poder, trabajos, etc. Podría haber alguna descompensación en algún sitio de manera puntual. Pero si de verdad el género no es una cuestión influyente y todo se debe a meras diferencias biológicas, no debería de haber tanta cuestión ahí. Y sobre todo no debería de variar tanto entre... La realidad es que no es así. La realidad es que hay un montón de diferencias y normalmente supeditan a la mujer a una situación de desigualdad con respecto al hombre. ¿Vale? También afecta al hombre en otras cuestiones, la gestión emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo sabéis, pero quiero repasarlo, Quiero repasarlo, porque es muy importante. Es un concepto que no es ideológico. Es un concepto que es científico. Podemos debatir hasta qué punto llega, cómo cambiarlo, hasta qué punto afecta, cuál es el papel de la biología y cuál es el papel de la cultura. Ese es el debate. El debate no es la existencia del género, sino cómo afecta. ¿Cuál es su papel? ¿Cómo podemos revertir esa desigualdad? Ese es el debate, ¿vale? Yo creo que es importante que hablemos de ello y que esto... Porque muchas veces conocemos el concepto, conocemos lo que hay detrás, pero nos cuesta un poco explicarlo, nos cuesta un poco aterrizar. Al final, el género es la parte social de las personas en cuanto a su sexo, ¿no? Por así decir. No sé si lo he explicado bien. Pero bueno, sexo, parte biológica, género, parte psicológica, social, cultural. En el ser humano, además, está estudiadísimo también. Yo que además soy psicólogo, puedo decir que lo he estudiado. La parte social y cultural define mucho la personalidad y el comportamiento de las personas. Es decir, estamos condicionados por aquello que nos rodea y por lo que hemos aprendido. Nos condiciona en mucho sentido, incluyendo nuestro rol de género. Además, el rol de género se adquiere muy rápido. A los 2 o 3 años ya tienes una identidad de género, más o menos adscrita. Otro ejemplo de este binarismo de género impuesto socialmente, y eso sí que sí se puede decir que es impuesto, es que hay gente que no se identifica
con ninguno de los dos géneros. Y lo siente así. Entonces, vemos ahí que hay una amalgama de cuestiones que no cuadran en esa, en ese aprendizaje social. Dicho esto, ¿quién está en contra de este concepto? Pues la gente ultraconservadora, que entiende que el sexo es lo que define a la persona, lo que lo cataloga como hombre y como mujer, y que por lo tanto esas diferencias y esas desigualdades y esas diferencias conductuales en pensamiento, en valores, etcétera, no son aprendidos, sino que se deben a diferencias biológicas y que por lo tanto es algo natural y hay que aceptarlo. Y tú, joder, que te lo han puntado, cabrón. Vaya, no, hombre, esto es un poco como también ha pasado con respecto a los hombres blancos y negros, ¿no? También se dijo en su día que los negros eran inferiores por características biológicas, que eran más tontos, que eran más tal, y que el hombre blanco era superior. Es decir, las relaciones de poder en este mundo siempre se han justificado en base a cuestiones o bien individuales o bien biológicas. Incluso hubo un feminismo, que el feminismo liberal, que dijo que estas diferencias sí que es cierto que eran aprendidas, pero eran individuales y que por lo tanto correspondía a los propios individuos librarse de ellas, ¿no? A las propias mujeres librarse de ellas por la fuerza de su individualidad. Que no era tanto una construcción social, sino algo propio de la persona. Y dices, joder, tú también. En plan de... qué bien, ¿no? Y no, la realidad es que el género se construye socialmente. También se ha visto esto en que entre diferentes culturas el género también es una cuestión que varía, etc. ¿Vale? Ahí podemos debatir qué es ser una persona trans, qué es ser mujer, qué es ser hombre, pero no me quiero meter en esa, en ese berenjena. La cuestión es que ellos tildan esto de ideología, porque claro, todo aquello que es ideología, por lo tanto, cae en el dominio de la opinión y por lo tanto no es objetivo. Y es lo que intentan utilizar la extrema derecha constantemente. También lo hacen con la cuestión económica, ¿no? Es decir, el liberalismo económico es lo científico, es lo técnico, es lo correcto, mientras que las alternativas al liberalismo y las alternativas al capitalismo son ideología. Y tú, ¡ah, qué bien! O sea, todo aquello que no casa con lo que tú dices es ideología, mientras que lo que tú dices no es opinión, sino que es lo objetivo. Joder, es que esta gente, claro, yo así gano cualquier debate enseguida, ¿sabes? La realidad es que los aspectos económicos, hay muchos que son opinables, muchos que son científicos, muchos que dependen del contexto. La realidad es que el género es un constructo más que estudiado y que tiene su efecto en la realidad, y que las medidas que intentan paliar, que intentan difuminar ese rol de género, se traducen en una reducción de las desigualdades. Dicho esto, a ver, ¿qué le parece a Alicia Rubio y al periodista este que quiere morirse ideología de género en cuanto a lo que ha aprobado el Partido Popular? En una chapa, se viene chapita. Espero que os haya gustado. Que ahora se viene otra peor todavía. 6. La consejería competente en materia de educación impulsará la realización de actuaciones formativas para el personal docente. Se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de los inspectores que integran el servicio de inspección. Bueno, Raíz del Salto. Hola, gente del Salto. Estamos analizando un vídeo de Alicia Rubio. Sentaos, que lo vais a pasar de puta madre. Buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Bueno, estamos en la última sección, como os ha dicho Adrián, desmontando a ultraderecha, y estamos desmontando un discurso anti-LGTB de Alicia Ruiz Rubio. Ya sabéis, una de las diputadas de Vox que fue despedida de su trabajo, no suspendida, por su homofobia con sus alumnas y alumnos, y que se reconvirtió, pues bueno, en miembro de la secta del Yunque, y que la empezaban a pasear ahí, hizo un libro de cuando os prohibieron ser mujeres o os prohibieron ser hombres o no sé qué y estas cosas, y nada, y desde entonces pues bueno, la han paseado un poco, la tienen de diputada y tal, y eso, vale. Entonces sí. Nada, seguimos, hemos empezado hace nada. Adrián ha explicado que la ideología de género, qué piensan ellos, ¿no? La ideología de género no existe, el concepto es falso, ¿no? Y eso. Sí. Cabe añadir que el concepto de ideología de género sale de ambientes ultracatólicos, exclusivamente. O sea, es un concepto que nace por y para los espacios más conservadores. No, ni la derecha conservadora clásica lo ha utilizado, o lo ha utilizado muy poco. Por cierto, es verdad que, claro, como han habido elecciones, yo creo que Alicia Ruiz Rubio ya no será diputada, Sí, lo he leído antes. Porque esa señora ya ha estado 8 años. Y que les digo, como han tenido problemas con el Yunque, o bueno, ya no se llevan tan bien, dudo de que la hayan seguido poniendo de diputada, la verdad. Pues que no he leído, pero me lo imagino que no. Pues que le den por el culo, sinceramente. Que a lo mejor se la han cargado ya, que bueno, ya está bien, ¿sabes? Ya era hora. Claro. 8 años sin hacer nada, ¿sabe qué?
A tomar por el saco. Bueno, sigamos con esta mierda. Inspección educativa. La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género. La realización periódica de campañas de sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBIfobia. Artículo 26. De campañas de... Pero qué putos locos, ¿no? Los del PP. Están rayadísimos, ¿eh? Mira que formar a los profesores para que hagan una adecuada inspección educativa y se impartan los contenidos que se tienen que impartir. Mira que formar a la gente y al alumnado para prevenir conductas violentas, racistas, xenófobas o machistas y de respeto a la identidad de género de cada persona. Mira que hacer campañas para sensibilizar a la gente a través de los medios para promocionar la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la identidad de género y la prevención de la homofobia o la bifobia o la lesbofobia o la transfobia. Pero qué putos locos los del PP. Es que están rayadísimos. Es que esto es adoctrinamiento puro y duro. Nada. ¿Qué es eso de sensibilizar en favor de la igualdad? ¿Qué es eso de prevenir la violencia? ¿Pues estamos locos o qué pasa? Es que putos locos. Es que son unos fachas de mucho cuidado, ¿eh? En fin, vamos a seguir a ver qué otras locuras relacionadas con la ideología de género aprobaron los del PP en 2019. Sensibilización e información a través de los medios de comunicación para la promoción de la cultura de la paz, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el respeto a la identidad de género y la prevención de la LGTBIfobia. Artículo 26. El alumnado. Los delegados en materia de convivencia tendrán las siguientes funciones. Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro y ayuda entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Otra locura de este decreto del PP, que los delegados del alumnado tendrán que participar en acciones y programas para mejorar la convivencia. Mejorar la convivencia. De ayuda entre iguales. Y sobre todo en casos de acoso que tengan que ver con machismo y LGTBfobia. Flipas, ¿eh? Joder, qué puta locura. Nada, esto fuera. Esto es comunismo etarra narcobolivariano. Esto, vamos, ideología de género pura y dura. Y LGTBfobia. Artículo 29. La inspección educativa tendrá las siguientes funciones en materia de convivencia en centros educativos. Facilitar materiales para la elaboración de plan de convivencia y en especial para la prevención, la detección y la intervención en situaciones de acoso escolar, la LGTBfobia, la violencia de género en los centros educativos. Colaborar con la red de formación en la detección de necesidades de acciones de mejora de la convivencia en materia de acoso y ciberacoso, LGTBfobia y violencia de... Es decir, que la inspección educativa también tendrá que velar para evitar el bullying, para evitar el acoso en los centros escolares y detectar el acoso escolar en toda su extensión y además especialmente en casos de LGTBfobia y violencia machista. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Por qué les parece mal esto? O sea, ¿por qué esto es ideología? O sea, todo el mundo sabe que en la adolescencia, que en las clases, en los institutos, hay bullying, hay acoso. Y si se detecta que puedes ser, porque a lo mejor no lo eres, pero que puedes pertenecer al colectivo LGTB, que puedes ser homosexual, que puedes ser bisexual, que puedes ser trans, hay estudios que demuestran que el acoso se acentúa y que la violencia machista entre adolescentes se da y que es muy difícil de detectar porque hay conductas muy tóxicas, de control. Bueno, es decir, yo trabajo en esto, o sea, nadie me lo tiene que decir. Entonces, intentar evitar que suceda, ya está, punto. Es que además este decreto, yo no sé a la gente del chat, pero a mí me parece una mierda, me parece hiper flojo, porque además esto luego se tradujo en prácticamente nada. Esto luego fue papel mojado, porque si no lo dotas de recursos, no lo dotas de una ley que lo regule, de un presupuesto, esto no vale para nada. Esto es para quedar bien. Pues les parece ideología, parece ideología de género, ojo, y esto, una tía que fue profesora, lo está criticando. Hay que ser mala gente. Vamos a ver. La política de los centros educativos, Alicia, la decide el gobierno. No la deciden los profesores, no la decide el profesorado. El profesorado decide cómo la aplica, cuáles son los instrumentos que se van a aplicar. Evidentemente, la comunidad educativa tiene un papel y se cuenta con ellos en general para las leyes, para, en fin, para consultas. Y me consta que en general, incluso en los municipios, hay consejos municipales de educación, donde además se trabaja con los padres. Es decir, hay una participación activa que podría ser mucho más activa del profesorado en todas estas cuestiones. No se ha oído el vídeo, Adrián, en el último momento. Nada, pongo el último trozo. A ver, el texto no hace falta que lo ponga porque lo habéis leído, pero bueno, pongo esto último de ella y ya está.
es tremendo porque es efectivamente una aplicación de las cosas que pone la malhadada y repugnante liberticida y odiosa ley Cifuentes aplicada a los menores, es decir, aplicación de los capítulos educativos. Primera cosa que vemos, que no lo habéis puesto, es que pone que es una ley, bueno, primero todo el rato es la cultura de la paz, la educación en la paz. Yo llevo casi 30 años de docente y en la vida he educado para la guerra. O sea, la educación para la paz, la concordia y el respeto de unos a otros es algo que no tienen que venir nuestros políticos a imponernos a los docentes, ni a los padres, ni a nadie. O sea, es que esto es un... claro. Esta es la parte que no se había oído, entiendo. Básicamente lo que está diciendo aquí, lo que estaba diciendo es esto, que no es una cuestión de una imposición. Son los políticos, evidentemente, los que gobiernan, los que marcan la línea educativa, los que marcan cuáles son los contenidos que se enseñan. Cuando se habla de la cultura de la no violencia, de la paz y del respeto, es precisamente porque se detecta que con las leyes y los recursos actuales sigue habiendo acoso, sigue habiendo bullying y sigue habiendo violencia en las instituciones. Y que se tiene que trabajar por hacer un esfuerzo extra por corregirlos. Lo que pasa es que en muchos casos las leyes, las normas de los centros, dan, no dan, en el pasado, no daban o no ofrecían suficientes recursos para atajar el acoso escolar. Y en muchísimos casos, muchos profesores, sobre todo en las escuelas privadas, les dan la espalda a este problema. Y eso lo he vivido yo, y lo ha vivido muchísima gente. Entonces, muchas veces, si no se imponen, como tú dices, si no se imponen normas, leyes, y se ponen recursos para atajar el acoso y se forma a los docentes para atajarlo, lo que sucede es que el bullying sigue sucediendo. Y tú, que has estado 30 años de docente, lo deberías de saber. Lo que pasa es que yo creo que te da igual. Lo que pasa es que yo creo que te la suda. Ese es el problema. Lo que pasa es que yo creo que te la suda. Porque que se apruebe una ley así implica reconocer un problema que ha habido en la educación española y en muchos sistemas educativos del mundo con el tema de la violencia entre adolescentes, con el tema del bullying, con el tema del acoso, con el tema de jerarquías clasistas dentro de las clases, con el tema del machismo, con el tema de la ocupación de los espacios por parte de los alumnos con respecto a las alumnas, por parte de relaciones tóxicas entre adolescentes, de violencias, de racismo, de homofobia. Claro, es mucho mejor no tener la obligación ni de poner recursos, ni de poner normas para resolver esto, hasta que es demasiado tarde, evidentemente, hasta que hay un suicidio, hasta que alguien se tiene que marchar de la escuela, etc. Y aún así hay casos sangrantes de gente que denuncian violencia en los institutos y son ellos los que se tienen que marchar del instituto para dejar de sufrirla. Todo lo que se haga para frenar la violencia es poco. Y tirar mierda a los políticos diciendo que están imponiendo cosas es una falacia que te cagas. Una falacia que te cagas. Si de verdad crees que no hace falta esta serie de medidas, entonces argumenta, habla de cifras, habla de cómo está la violencia y cómo está el bullying en las escuelas, habla de cuáles son los datos de racismo dentro de las escuelas, habla de cuáles son los datos de homofobia. Pero claro, no te interesa, mucho mejor decir, ah, esto se ha hecho siempre así, falacia de la tradición, no tienen que venir los políticos a imponer nada porque no tienen ni puta idea, falacia ad hominem, y yo termino soltando mi mierda sin argumentar nada. Y esto acaba de empezar, ¿eh? Acaba de empezar. ¿Qué pasa? Que con ese lenguaje tan bonito... Esa es la trampa, claro. Claro, con ese es el relleno que meten a la ley para poder colar otros aspectos que son realmente polémicos. Ese entrevistador que le va recordando a Alicia lo que tiene que ir diciendo, no sea que se equivoque, no sea que se salga del guión, por supuesto. Que es el adoctrinamiento en determinadas ideologías como la ideología de género. No se necesita educar para la paz, o sea, no se necesita que saquen una ley para eso. Aquí hay varios puntos. Primero, solamente en el primer punto que no lo habéis puesto pone que es para proteger a niños, niñas y mujeres. Los hombres, yo supongo que a partir de los 13, 14 o 15 años que los niños ya son hombres, son maltratadores potenciales, no merecen ningún tipo de miramiento ni de protección. Vale, esta falacia, chat, ¿cómo se llama? Va, examen. ¿Cómo se llama esta falacia? Acaba de decir que claro, quienes aprueban esta ley no tienen ningún miramiento por los hombres porque los considera potenciales violadores y por lo tanto no hay que protegerlos. El entrevistador incel. Sois unos cabrones, los del chat. Venga, va, ¿cómo se llama esta falacia? Que lo sabéis. Con 13 años son hombres, falacia de su Toto Moreno. No, no. Tiene un nombre. La va a utilizar mucho, ¿eh? Esta tía es experta en este tipo de falacias. De paso vi leyendo el chat a ver qué mierda habéis dicho. Mute, pero mejor así, jajaja. Sus alumnos demostraron más sentido común que ella. Reducción al absurdo, ¿no? Embrismo. Hombre de paja, muy bien. Falacia de hombre de paja. ¿Por qué? Porque se está inventando la premisa de su supuesto rival político. Es decir, está asumiendo que los políticos que han aprobado esto lo han aprobado porque no quieren proteger a los hombres, porque los consideran potenciales violadores y no sé qué, no sé cuántos. Se lo está inventando. Se lo está inventando. Y sobre esa premisa inventada, sobre ese hombre de paja, va a construir todo lo demás.
Porque es mentira lo que está diciendo. Nadie ha dicho que los hombres sean potenciales violadores y por eso no tienen que ser mencionados en esta ley. Todo eso lo está interpretando ella y lo está estableciendo como un axioma dentro de un debate inexistente para fabricar un hombre de paja y empezar a pegarle de hostias y centrar el debate en eso. Cuando, claro, los hombres están desprotegidos porque es que mira a la izquierda, bueno, o mira al PP en este caso, y desviar el debate por otro lado, ¿vale? Cuando en verdad, pues seguramente no aparezcan los hombres ahí porque en esa parte de la ley haga referencia expresa a la protección de la violencia machista y por lo tanto, pues por eso no aparecen ahí, porque no tienen que aparecer ahí en esa ley. Es como cuando dijeron, ay, es que llamo al 016 y soy un hombre maltratado y no me atienden. Claro, es que ese teléfono no es para ti, no es para ti, y no porque no merezcas protección, es que tú tienes otro teléfono para ti. ¿Entiendes? Ya está, es tan sencillo como eso. Pero bueno, con tal de meter mierda. Y de paso insulta la inteligencia de todos los hombres potenciales votantes. Hombre, claro, es que es su discurso. Es su discurso. Una si les acosan, se lo merecerán por malos. Una pregunta, o sea, que te planteo. Que claro. Está diciendo, no, que claro, si se los, no, el PP pues no quiere proteger a los hombres y claro, si resulta que les acosan, pues se lo merecerán por malos. Toda la parte de la ley que has criticado en defensa de la paz y del no acoso incluye a los hombres. Toda. Y has dicho que no hace falta. Entonces, ¿en qué quedamos? Eres tú la que no quiere proteger a los hombres. Que no se les mencione expresamente no quiere decir que no estén incluidos en la ley. ¿Entiendes? O sea, estás diciendo que quien aprueba esta ley quiere que acosen a los hombres. Es que, vamos. Podría ser también falacia de apelación al absurdo, perfectamente. Parece este término repetido en muchas ocasiones en este decreto, que es la LGTB-fobia. Pues es una presunta especie de enfermedad mental que tenemos las personas con las que odiamos a las personas LGTBI, que son unas personas que han metido en un colectivo los homosexualistas y que realmente lo que hay son personas. O sea, no hay esas personas LGTBI. Pero además esta ley tiene una trampa muy grande y es que está muy bien fomentar pues el... Otro hombre de paja. ¿Qué es la LGTB-fobia? Pues una enfermedad que dicen que tenemos, mediante la cual pues odiamos que te cagas a la people y ya está, y a la gente homosexual. Ya está. ¿Es eso la LGTB-fobia? No. Estás asumiendo lo que tus rivales políticos o lo que la gente que no piensa como tú dice que es la LGTB-fobia. Es decir, estás fabricando otro hombre de paja. Y además, con otra apelación al ridículo. Totalmente. ¿Vale? Además, los homosexualistas. Es decir, a veces, para identificar un hombre de paja es muy fácil porque se le pone nombre. Los progres, las feminazis, los homosexualistas... ¿Qué cojones es un homosexualista? ¿Alguien que promociona la homosexualidad o algo como estilo de vida? ¿O un decorista de interior? ¿Qué coño es un homosexualista? Pues es un hombre de paja. Es detrás de estas palabras bonitas, detrás de esta protección de las personas gays, hay un invento que se acaban de inventar esta gente, porque es que en verdad son personas que no pertenecen a ningún colectivo. Que este es otro instrumento muy guay de la extrema derecha, que es la descolectivización, ¿vale? La individualización de los problemas. Si sufres discriminación, la sufres porque eres tú así y no por una cuestión estructural. Por lo tanto, no hace falta aprobar leyes que te protegen. Y quien lo haga, se lo está inventando, ¿no? Hay una conspiración ahí, ¿no? Eso es lo que argumenta esta gente. Lo que hay son personas que por cierto a ti no te importa una mierda, Alicia, por cierto. O sea, hay acoso escolar y fomentar la convivencia en los centros. Pero es que el problema es que ya hacen víctimas de primera y de segunda. Víctimas de acoso y las víctimas de esa LGTB-fobia, de esa especie de fobia extraña que pretenden que existe contra unas personas por su opción sexual o su... ¿sí? Y contra, es decir, de género. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues que en el fondo lo que están es implantando clases y cursillos para hablar de los colectivos LGTBI, de la homosexualidad, de las grandes ventajas de ser homosexual, que entre otras vas a pertenecer a un colectivo y vas a estar hiper... Yo quiero ver esos cursos donde se forma en las grandes ventajas de ser homosexual. ¿Hay algún homosexual en la sala que nos hable de las enormes ventajas de ser homosexual? Que yo las quiero también. Yo quiero ese cursillo. Yo quiero ese cursillo para ver las grandes ventajas de ser homosexual. Quiero ver esas tasas de suicidio increíblemente aumentadas, esas tasas de depresión, de ansiedad, de soledad, de discriminación, de violencia. Y yo quiero esas ventajas. Las quiero ya, por Dios. Pero claro, eso además es algo que se puede elegir y que se puede fomentar, por supuesto. Claro que sí. Uno se hace homosexual por las ventajas. Yo además estoy seguro de que hay un carnet que te llega a casa, arcoiris, además, y lo tienes, lo presentas en sitios. Ah, es usted homosexual, pase. Estoy convencidísimo.
Menuda pedazo de subnormal. Con perdón de los subnormales. Es decir, cursos para hablar de las ventajas de ser homosexual. Es que encima es un invento. En todo caso, cursos de la putada que ser homosexual y de cómo hacer que esas personas tengan la vida un poquito más fácil. Y que con cada generación puedan ser ciudadanos de primera y no de segunda, que es como lo que son en muchos casos. No es que haya víctimas de primera y de segunda. Es que cada tipo de discriminación y cada tipo de violencia tiene que atajarse con medidas específicas. Porque tiene su propia causística. Entonces, abordarlas. Cuando es evidente que hay un problema, no es crear víctimas de primera y de segunda. Es que hay unas víctimas que con las normativas, con los recursos habituales, no se está solucionando la discriminación que sufren. Y por eso se crean estas cuestiones. Lo sabe hasta el Partido Popular, que aprobó este decreto. Y tú estás diciendo que eso es mentira, que no existe y que la LGTBfobia es un invento. Entonces, todos estos datos que te acabo de demostrar sobre la discriminación de las personas homosexuales, que me los invento, nos los inventamos. Todos los delitos de odio, todas las discriminaciones, los discursos de odio, que de hecho hemos visto a lo largo del programa que existen y que son reales, que uno de cada tres personas LGTB dicen, afirman y demuestran haber sufrido discriminación, ¿eso qué coño es entonces? Han sufrido discriminación por ser lo que son, por ser como son. Aparte habrán sufrido discriminación por otras cuestiones, por ser de clase obrera, por ser negros en su caso, pero específicamente por ser homosexuales han sufrido discriminación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ignoramos, no existe. Claro, eso me cuadra con otras declaraciones polémicas que has hecho abiertamente en contra de esta gente. Eso sí, si hay cursos donde se habla de las grandes ventajas de ser homosexual, yo quiero verlos. ¿Dónde están? Pero es que, por favor, por favor. Es que te digo, según todos los análisis, es una auténtica putada, porque es la realidad. Es decir, hasta el Estados Unidos, ¿vale? Hasta Nueva York, que es un sitio bastante LGTB friendly, se hizo un estudio, ¿vale? Hace unos años, en un artículo que os recomiendo, que era difícil encontrarlo en español, no sé por qué, lo que se llamaba La soledad de los hombres gays. Sí. Y que te hablaba de el síndrome del puño suave, ¿vale? Y que se refería a cómo la discriminación se iba acumulando y con los años no eras más fuerte. No es que aguantabas mejor las cosas, al revés. Ya afectando hasta que te causaba profundos traumas, ¿vale? Y cómo personas homosexuales de clase media de Estados Unidos, que se habían criado en una familia además normal, que no se había discriminado, tenían síndrome de estrés postraumático, tenían depresiones, todo relacionado con su condición sexual, ¿vale? Que si los adolescentes creo que tienen el doble o el triple posibilidades de tener un trastorno mental, rollo depresión, ansiedad y tal, el suicidio, que es la primera causa de muerte entre adolescentes gays, el tema de lo que se llama la adolescencia robada, ¿no? Que ahora por suerte lo está cambiando, pero los homosexuales o bisexuales que son un poco mayores, eso de tener novio o novia de su mismo sexo, cuando eran jóvenes, te olvidas, porque vamos, te corrían a palos. Ahora mismo los adolescentes pueden hacerlo, pero también se arriesgan a mucha discriminación, y con la gentuza esta de Vox y su discurso de odio más todavía. Pero vamos, que hay muchas causas como para que salga esta ultracatólica, esta sectaria, a decirte que, hombre, eso es que es mentira. Qué bueno. La cosa es, ¿por qué argumentan que esto es mentira y por qué están en contra de este decreto? Pues ahora viene esa parte, ¿no? Ahora viene la parte de la conspiración. Protegido. Y la otra cosa, las grandes ventajas de ser mujer y poner denuncias de violencia de género, que vas a ser hiperprotegida. Y el resto... Es verdad. También enseñan a las mujeres a cómo aprovecharse de la ley integral de violencia de género para denunciar a los hombres y ser protegida. Claro que sí. Eso es lo que dice el decreto. Eso es lo que dice el decreto. Que se va a formar a las mujeres en poder denunciar a los pobrecitos hombres y meterse en la cárcel y aprovecharse de las ventajas. El nivel de paranoia mental es que yo quiero pensar que no se lo cree. Que lo dice por decir y ya está. Claro, te haces mujer y asumes las grandes ventajas de ser mujer. Yo lo haría todo. Digo, mira, yo quiero ser mujer, homosexual, a ser posible negra, quiero las ventajas de todas las opresiones. Es que de verdad, ya lo dije. Y pobre, lo voy a dar todo, una ventaja. Todo, y tú, el gran privilegiado, el pobre negro transexual. Es que sí, es que ni siquiera, es que es algo tan fácil, solamente hay que ver el lenguaje. Dime insultos para definirme a alguien heterosexual por su heterosexualidad. No os hay generalizados. Para alguien que es blanco,
No os hay. No hay insultos que se usen para alguien que es rico. ¿Por qué? Porque se considera que es o normal o una virtud. En cambio, vamos a ponernos a decir insultos por ser negro, por ser homosexual, insultos relacionados con las mujeres, los que quieras, la cantidad que quieras. Si es que es muy fácil. Si es que el mismo idioma ya es muy revelador. Totalmente. Totalmente. Por cierto, si podéis buscar el estudio ese que ha comentado Juanfran, es muy guapo. O sea, es triste, pero que es un estudio muy completo y muy interesante sobre los efectos mentales y psicológicos de ser homosexual, tanto si eres hombre como si eres mujer. Muy, muy triste y muy revelador al mismo tiempo, pero que, bueno, es un muy buen trabajo, a mi juicio, evidentemente. Surfan con hilo verde, como sucede con la ley de violencia de género, que discrimina al resto de las víctimas. Esto lleva, claro, en muchos centros ya en los que se está aplicando eso, hay chicos que se autodefinen como homosexuales, no sé si lo serán o no, pero es que tienen unas ventajas enormes y es que en clase hacen lo que les da la gana, porque ni un solo profesor se atreve a llamarles la atención por ser acusado de LGTB-fobia. Es decir, estas leyes no vienen a resolver nada, vienen a complicar, a crear castas y a acabar creando un machismo reactivo de esos críos desprotegidos, chavales jovencitos, que empiezan a ser hombres y que no han pegado a nadie, desprotegidos, discriminados, criminalizados, y naturalmente una LGTB-fobia en este caso contra los abusos de chavales en formación que descubren que diciendo que son homosexuales, tanto si lo son como si no, tienen prebendas. Alicia, un caso... Si dices... Si dices en clase en el instituto que eres homosexual, tienes enormes prebendas. Y los chavales heterosexuales dicen abiertamente en clase que son homosexuales porque se vuelven intocables. Es que deberían ponerse todos los homosexuales de España que han pasado por el instituto o que están hoy en día en el instituto en cola, todos. Y podemos hacer zigzag para que todos quepan. Y uno a uno, pegarle una hostia a este tío. Y pa, siguiente, pa, siguiente, pa. Pero todos en cola. O sea, alguien de aquí ha vivido, de hecho. ¿Alguien de aquí tiene pruebas de que eso pase? ¿Y de que si hay un homosexual en clase sea intocable por el profesorado? Porque el homosexual, la persona homosexual, le puede denunciar por homofobia. Es que es absolutamente increíble. Pero si es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No recuerdo ahora la estadística, me falla la memoria, pero la media de salir del armario, de confesar públicamente que uno es homosexual, desde que lo descubre, entre comillas, o desde que se da cuenta de esto, porque esa es otra, en fin. Pero desde que se da cuenta de esto hasta que lo expone públicamente, la media suele ser de años. Como, ah, bueno, pero aquí hay este decreto que si lo digo... voy a tener grandes ventajas. No, no es real. No es real, esto es mentira. Esto es mentira, no hay. Haced las búsquedas en Google que queráis. Yo ya lo he hecho, o sea, las búsquedas de testimonios, de tal. No sucede, sucede el efecto contrario. Este decreto está precisamente para ayudar a las personas a llevar a cabo este proceso y que lo hagan con las garantías de que no van a ser discriminadas, que suficiente putada es nacer en un mundo donde se te presupone una orientación sexual, que de eso se habla poco. Nadie sale del armario para ser heterosexual. Todo lo puto contrario, es un proceso ya de por sí muy chungo a nivel psicológico, a veces es más fácil, a veces más difícil, pero es un proceso complicado. Pero, ¿a qué edad te diste cuenta de que eres heterosexual? Esa pregunta a mí no me la han hecho en la vida. ¿Vale? ¿Dudas de mi heterosexualidad? Sí. Pero pues eso por otras cuestiones. Pero no he tenido que salir del armario, no he tenido que plantearme estas cuestiones. Una persona homosexual, sí. Entonces, coño, que menos que ponérselo fácil. Que menos que si lo hace, no le peguen una paliza, no le discriminen, no le hagan bullying. Vamos, no sé, como mínimo. Pues no, es que es al revés. Es que ahora con este decreto, venga, todos somos homosexuales. Porque claro, no somos intocables. No, no. Joder, algún profesor de verdad... ha rechazado castigar a alguien por este tema. Es que de verdad, que me parece un insulto a la inteligencia. Por aquí decís, pero que además que a nadie le han acosado por ser hetero siendo hetero. Te han podido acosar por gordo, bajito o lo que sea, pero no por hetero, evidentemente. En todo caso, se te puede acosar por ser poco hetero. Que es distinto. Que es distinto. Porque claro, también hay una idea de lo que es ser hetero y una idea de lo que es ser homosexual. Y no lo. Cuanto más te acerques a una cosa, pues menos eres de la otra. Independientemente de lo que tú pienses.
Hemos hablado varias veces de que puedes ser discriminado, puedes sufrir homofobia siendo heterosexual, si te han catalogado como tal. Y sería delito de odio también. O sea, si a mí me pegan una paliza porque, como llevo el pelo largo, me han catalogado como gay y me pegan una paliza por eso, también es odio. Porque me han colocado en esa categoría. Ojo, que eso también es, que también es grave. De hecho, creo que eso pasó en Burjasot, ¿no? Un chico con el pelo largo. Pasó en Burjasot. Pasó en Burjasot con un concejal de Compromís, con Ángel, sí. Que además le conozco personalmente de hace unos cuantos años. Y le pasó por el pelo, por tener el pelo largo, maricón de mierda, no sé qué, no sé cuántos, y le pegaron soberana paliza. Y de paso le robaron, por cierto. Y el chico, en fin, no es, evidentemente, ni es, ni dio muestras de, ni habló de ello, estaba paseando por la calle. Entonces, es que la homofobia es una sombra que se extiende hasta la propia expresión de cómo es uno mismo. Porque si a mí me da la gana llevar falda, por ejemplo, pues ya soy menos hetero. Hombre, que, en fin, pues no. Solo según esta señora, nos lo estamos inventando todo. Es ideología. A Wyoming también le pegaron de joven por llevar el pelo largo. Claro, todo lo que no sea encajar, ya no es cuestión de lo que tú seas o de cómo te sientas. Es que es la sociedad la que te cataloga como tal. Que eso es de lo que estamos hablando, que es una discriminación estructural. Y te puede tocar, incluso estando o no en ese colectivo. De hecho, por eso mucha gente no lo dice. Para que no le cataloguen como tal. Para pasar por hetero. Es que es triste. Es que es muy triste. Y muchos heteros se esfuerzan muchísimo para no ser catalogados como homosexuales. O no parecerse a una mujer. Hostia, es que... Y es social, es una construcción social. No, es, pues, según esta es ideología de género. Porque es que queremos que todo el mundo sea homosexual. Yo tengo unas ganas loquísimas de que todo el mundo sea homosexual. Fin. Lo quito enseguida, no te preocupes. Estremecedor que hemos conocido hoy, un periodista del diario El Mundo, llamado Daniel, había sido víctima de una denuncia falsa por parte de su exmujer, que en octubre de 2017 secuestró a su hija. Esta historia es un tanto rocambolesca. Él había denunciado a ella porque ella había incumplido el régimen de visitas. Le tocaba a él un domingo estar con su hija. La exmujer no accedió, como debía, por ley, a ceder la hija a su marido o a su expareja. Él, expoliado y asesorado por su abogada, presentó una denuncia por saltarse ese régimen de visitas. ¿Cuál es la sorpresa? Que poco después, de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, recibe una notificación que se tiene que presentar, y él pensaba que era, pues, alguna novedad en relación a la denuncia que había presentado contra su expareja por haberse saltado ese régimen de visitas. Pues no. Lo que se encuentra en el juzgado de la Plaza de Castilla es una denuncia por abusar sexualmente de su hija. Eso es tremendo. Vamos a ver el testimonio de este periodista, y recordemos que todo este caso, al que ya hemos llegado al capítulo final, ha sido posible porque la Policía Nacional ha detenido a esta señora después de estar, como decimos, desde octubre de 2017 en paradero desconocido con su hija, es decir, secuestrando a su hija. Vamos a ver el testimonio, como decimos, de Daniel, periodista del diario El Mundo. Resumiendo, en diciembre de 2014 yo la dejo un fin de semana, 2 horas en la casa de la madre, y me llama diciendo que no me la va a dar. No me la va a dar porque dice la niña que yo le había mordido en el menene, que es la palabra que utilizaba ella y la abuela materna para referirse a la vagina de la niña, y que no me la iba a bajar. Entonces yo le dije que no dijese tonterías y que hiciese el favor de bajármela porque me correspondía a mí esa parte del domingo. La vuelvo a llamar, me dice que no me la va a dar, y mi abogada me recomienda poner una denuncia de incumplimiento del régimen de visitas. Le pongo una denuncia, no la lleva al colegio, le pongo una segunda denuncia esa semana porque me correspondía también, y el sábado siguiente me llaman de un juzgado y me dicen, Daniel, sí, tienes que venir a este juzgado de guardia en Plaza de Castilla. Digo, por las denuncias que he puesto de incumplimiento, y me dicen, no, porque te han denunciado por abuso sexual de tu hija. Bueno, tremendo y espeluznante el testimonio de Alicia. Tremendo. Por cierto, la liebre salta cuando María Sevilla, la que fue asesora de Podemos, fue detenida a finales de marzo, hace unos meses. El 2 de abril conocimos esa noticia de que María Sevilla, asesora de Podemos, había sido detenida por secuestrar a su propio hijo. Los paralelismos entre ambas historias hicieron sospechar a la policía, y efectivamente, ambas mujeres compartían abogada. Es que María Sevilla preside una asociación para asesorar a estas mujeres, había asesorado a esta señora, a la expareja del periodista del diario El Mundo, para animarla a secuestrar a su hija. Bueno, estas son las consecuencias de la ideología de género y del hecho de... Vamos a ver que aquí han pasado muchas cosas. No recuerdo exactamente los casos en aquel momento, yo sé que despertaron bastante polémica, pero sí, por supuesto, vamos a intentar... Ellos intentan relacionar todo este del decreto con todo esto del adoctrinamiento con, pues bueno, mujeres que se organizan para secuestrar a sus hijos. Vamos a obviar, porque nos parece de puta madre, bueno, por supuesto, unas de Podemos, por supuesto, que el tío está denunciado por abuso sexual a su hija. Vamos a obviarlo
Y vamos a dar por sentado que solamente una de las versiones es falsa. Y además vamos a utilizar estos dos casos para, independientemente de si tiene razón o no, establecerlo como paradigma de lo que está pasando por culpa de la ideología de género. Aquí hay varias falacias. Una de ellas es la de generalización apresurada, de voy a coger estos dos casos, para ejemplificar, vamos, una poco menos que una trama de mujeres secuestradoras de niños. Y luego, por supuesto, voy a atender únicamente a la versión que a mí me interesa. ¿Vale? Aquí la realidad es que tenemos un hombre denunciado por abusos sexuales y una mujer denunciada por incumplimiento de régimen de visitas. Y que es aconsejada por una asociación para que salga corriendo si de verdad considera que sus hijos corren peligro. Yo no sé lo que pasa aquí, pero como dijeron los juzgados suizos en el caso que hemos visto antes, prima la protección del menor. Evidentemente, los juicios tendrán que celebrarse y se tendrá que dilucidar lo que ha pasado. Y si realmente la mujer ha secuestrado de manera ilícita a sus hijas y sus hijos, pues bueno, que caiga sobre ella el peso de la ley y ya está. Pero claro, hay de por medio, normalmente cuando pasan estas cosas hay de por medio o bien una denuncia por violencia machista o bien una denuncia por abuso sexual o otro tipo de denuncias en relación a la violencia. Asumir de primera mano que es una de las partes, dice, no, es que hay que respetar la presunción de inocencia. Bueno, pero vamos a respetar la presunción de inocencia de ambas partes, ¿no? Si respetamos la presunción de inocencia de ambas partes, ¿de qué lado nos ponemos en caso de que tenga razón? ¿Quién está pasando aquí el mayor peligro? Porque asumir que la mujer está poniendo la denuncia para justificar que huye con sus hijas es asumir solamente una parte de la historia, además de manera políticamente interesada. Entonces, ante dos relatos, normalmente lo aconsejable es ponerse del lado de las personas más vulnerables, que en este caso son los menores. Y luego ya, porque si la mujer además tuviese también una denuncia por abuso, una denuncia por maltrato, pues la cosa se podría complicar, pero es que no es el caso. Porque, ¿y si realmente es el hombre quien tiene razón? Pues bueno, habrá pasado un tiempo sin ver a sus hijas, lo habrá pasado mal, todo lo que tú quieras. Pero al final recuperaría a sus hijas, la mujer sería condenada y ya está. ¿Pero qué pasa si es la mujer la que tiene razón? Estás dejando a las hijas con un hombre que abusa sexualmente de ellas. ¿Quién está aquí imponiendo su ideología o su visión ideológica, Alicia? ¿Vale? Pero bueno, es que la ha asesorado una de Podemos, una feminazi de esas, ¿vale? Entonces, está clarísimo, ¿no? Cómo están relacionando, cómo están construyendo ese relato. Es una entrevista preparada para construir un relato. Y cogen y entrevistan a un señor denunciado por abusos sexuales. Y le dan voz en la televisión esta de mierda que tienen montada. Es súper irresponsable. Es súper irresponsable. ¿Quién está actuando aquí de manera ideológica? Pensar que primero todos los hombres son maltratadores, segundo que todas las mujeres dicen siempre la verdad. Esto lo dijo la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que la justicia debía creer sí o sí a la mujer, es decir, se cargaba la presunción de inocencia del varón y se cargaba la separación de poderes y la independencia judicial. Exacto, con una frase te carga la separación de poderes y la presunción de inocencia. Esto es mentira, aparte de que Carmen Calvo no dijo eso, sino que lo que dijo, que en caso de duda lo mejor es ponerse del lado de la víctima, ¿vale? Hasta que se resolviera la cuestión judicial, es decir, hacer un balance, lo que acabo de hacer yo, hacer un balance de en qué caso podría ser peor la cosa. Por eso existen las medidas cautelares. Y las medidas cautelares son legales y la Constitución las permite. Y no las establece la Ley Integral de Violencia de Género, por cierto. Las establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal o algo así, no me acuerdo cómo se llama. ¿Vale? De que en caso de que hayan evidencias suficientes de que una persona corre peligro, se aplican medidas cautelares. Y no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Pero es que además la presunción de inocencia se le presupone a los jueces. O sea, yo puedo opinar perfectamente que a mí este señor me parece un violador y me parece que es posible que haya violado. Yo no puedo decir que ha violado, pero sí que puedo decir que creo que es posible que haya sido agredido, que haya sido agresor. Yo opino que sí que es así, porque según estos casos, tal, yo lo puedo argumentar. Lo que no puedo decir es que es un violador. Pero sí que puedo opinar sobre el caso. Quien no puede hacerlo es un juez. El juez es el que tiene que juzgarlo y establecerlo. La presunción de inocencia es una disposición legal que se aplica al sistema judicial. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Y una política puede opinar lo que le dé la gana. Y no por eso te estás cargando la separación de poderes. Carmen Calvo se cargaría la separación de poderes si el juicio lo emitiera ella, pero no es el caso.
Aquí hay, ¿no? Carol Incavo, lo que dijo, se, que se lo cargó todo, lo destruyó todo. No, hombre, no. No, hombre, no. No, porque es que dijo que todas las mujeres dicen la verdad y todos los hombres son los maltratadores. Otro hombre de paja, por cierto. Nadie ha dicho eso nunca. Fabrican ese ideario de que las personas feministas, los políticos de izquierdas, creemos esto. Pero es mentira, no lo creemos. Nadie lo ha dicho nunca. Pero claro, es que si no lo dices, si no lo estableces así, evidentemente no puedes sostener toda esta puta mierda de relato que estás sosteniendo. Vamos a continuar y vamos cerrando. Bueno, y además es evidente que hay mujeres malas y mentirosas. O sea, yo creo en la igualdad y creo que hay tantos malvados como malvadas y tantos mentirosos como mentirosas. En eso somos iguales. Entonces, el hecho de que creen una casta privilegiada, que no, es decir, cuya palabra no tiene un pero, o sea, es creída porque sí, sin pruebas, sin nada, pues claro, genera este tipo de abusos, que son unos abusos incalificables, porque hay mujeres malvadas, mujeres inmorales como estas señoras, que además saben muy bien lo que hacen, porque se meten en partidos políticos, que son en el fondo como una especie como de mafias, porque las defienden. O sea, lo normal en cualquier partido político, vamos, primero... Las mujeres son malas y buenas por igual, excepto cuando denuncian, que saben muy bien lo que hacen. Y van a por ti, y a por tus hijos, y a por tu casa, y a por tu coche. Hombre, te ha faltado decir. Evidentemente, todo lo que ha dicho no es cierto. No es cierto. Es que se cometen abusos, es que pueden meter a la gente en la cárcel, a los hombres en la cárcel, sin pruebas, sin nada. Es mentira. Es mentira. Hay una tasa bastante importante de absolución por falta de pruebas en los casos de violencia de género. Que, por cierto, vosotros opináis que son denuncias falsas. Porque si no, se os cae el relato. Pero tú tienes que presentar parte de lesiones. O sea, fíjate, si con una denuncia metes a un tío en la cárcel, que la inmensa cantidad de mujeres agredidas y asesinadas después de que hayan denunciado es increíblemente grande. Porque no se puso la medida cautelar pertinente, porque no se puso orden de alejamiento, o porque se puso orden de alejamiento y se quebrantó. ¡Bre! ¿Qué me estás contando? Si fuera tan fácil denunciar, no tardarían de media 8 o 9 años en denunciar. ¿Qué es lo que se tarda de media en denunciar una violencia machista, una violencia de género? ¡Bre, por favor! Primero, no, en el momento en que se investiga el tipo de personas que son estas, no tenerlas. Pero vamos, es que ahora en este momento tenía que estar, vamos, avergonzados y pidiendo perdón por semejantes individuos y empezando a buscar a ver exactamente qué asesoras de menores tienen o qué es lo que están haciendo. Estas mujeres se han metido ahí para tener la impunidad total. Y menos mal que todavía la justicia en España tiene algo de independencia, cosa que el feminismo pretende que no tenga. Vamos a ver la foto. Es que el feminismo es lo que pretende, es el objetivo político del feminismo. Que la justicia no tenga independencia. No que haya una independencia judicial suficiente para que los valores y la subjetividad de ciertos prejuicios racistas, machistas, no se apliquen y que con un adecuado análisis, un adecuado juicio, se puedan valorar los casos. No, no, no. Lo que el feminismo quiere es meter a todos los hombres en la cárcel. En fin, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hemos visto la construcción de un discurso que empieza por un decreto que se aprueba para acabar con un problema real, que se cataloga como ideología de género, y cómo se enlaza esto, que lo hace el Partido Popular, con supuestas mujeres que se organizan para secuestrar niños y denunciar a sus maridos y quitárselo todo, asesoradas por Podemos, porque es que el feminismo y la ideología de género quieren acabar con todo y convertir a la gente en víctimas de primera y de segunda. Es que ojo, ¿eh? Y eso solo con 10 putos minutos de vídeo, ¿vale? Sí. Para que veáis. ¿Y cuál ha sido el objetivo político de este vídeo? Las personas LGTB y la defensa de sus derechos, y las mujeres y la defensa de sus derechos. Son como el antifeminismo y la homofobia, el machismo, ¿no? Los pilares de este discurso político que intenta desacreditar a todo aquel movimiento que pretende acabar con los privilegios de lo que ella dice que queremos hacer nosotros, crear una casta social. Claro, si tú no reconoces que ya existe esa casta, todo intento de destruirla se convierte para ti en un intento de crear otra. Porque claro, como tú ya has creado una, evidentemente tienes miedo a perder tu privilegio. Todo esto aderezado de un ultracatolicismo rancio que, en fin, pena me da de los alumnos que has tenido durante tus últimos 30 años de docencia. Lo terrible de esto es cómo cala este discurso, ¿no? Cómo consigue aterrorizar a hombres que además ven peligrar sus derechos, o mejor dicho, pues una situación de privilegios, ¿no? Porque no suelen ser víctimas de maltrato, también por suerte, ¿no? O lo son menos, al menos de maltrato físico.
y sobre todo no suelen acabar asesinados a manos de sus parejas, ¿vale? Es decir, es un tema que es mucho menor. De hecho, recordemos que los juzgados, que son muy pocos sospechosos de ser entidades progresistas, hacen condenas por denuncias falsas. En 2019 hubieron un total de 168.057 denuncias. Y hubieron 6 condenas por denuncias falsas. En 2018, 167,061. 6 condenas por denuncias falsas. Un 0,03 del total de denuncias entre 2009 y 2020. Y como siempre, esta gente da la vuelta. La víctima se convierte en el verdugo. El que le pasa todo mal es el privilegiado. Y el que está por encima, porque en la sociedad no estamos todos al mismo nivel, por circunstancias históricas que hacen que unos colectivos estén menos valorados que otro, como se puede ver como hemos dicho en el idioma, ¿no? Y que se trata de revertir con políticas activas de igualdad, pues esta gente dice que no, hombre, esos privilegios nunca han existido. Es lo normal. Y claro, tenemos lo que tenemos, ¿no? Tenemos ahora, de hecho, a la gente empezando a hablar de que si la violencia de género existe o no existe, ¿vale? Cuando la ley de violencia de género, ojo, fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Unanimidad. Una cosa que sería impensable. Sí. Impensable. ¿Vale? Sí, es bastante, bastante terrible. O sea, y ahora estamos otra vez, pues eso, lo que busca la extrema derecha, reabrir un viejo debate que no tiene sentido, que no tiene ningún sentido reabrir. Sí. Vamos, me parece increíble. Y este discurso, bueno, Vox lo sigue sosteniendo y estamos viendo cómo quieren influir en todo ese tema de la igualdad, las líneas rojas que ha propuesto para en sus pactos presentes, pasados y futuros con Vox. Pero es que además también tenemos a la señorita Macarena Olona, que ahora va de progre, recogiendo firmas para cambiar la ley integral de violencia de género, para que se investiguen mucho más las denuncias falsas, porque es que claro, hay mucha denuncia falsa y hay que cambiar esa ley y no sé qué, y que si la custodia compartida, o sea, es que al final el pilar es el mismo, o sea, sí. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y por ejemplo, ahora que estamos con esto, yo un consejo que os doy, porque a veces preguntáis, ¿y cómo luchamos contra esto? ¿No? Fuego. Pues una cosa que a veces no hacemos es informarnos bien y saber qué es un bulo y qué no, ¿vale? Porque ellos muchas veces van con argumentos predefinidos de qué hacer, y nosotros también nos falta ver muchas veces lo que dicen para saber cuándo están mintiendo y cuándo están equivocando, que suele ser la mayoría de las veces, y cuáles son los datos, ¿vale? Y aunque es verdad que dato no mata relato, tenemos que volver más a responderles y desmontarles con argumentos y volver, por favor, a la pedagogía. Yo sé que estamos todos muy cansados y muy cansadas y que la pedagogía es agotadora, pero hay que volver a ella, porque la táctica de yo no voy a hacer pedagogía, infórmate tú, ¿qué es tu problema? Estos la han cogido y te han dicho, no te preocupes, ya llenamos nosotros ese hueco. Vamos a llenar de mentiras y de bulos, ¿vale? Entonces, no ha sido la mejor idea que hayamos tenido nunca, abandonar la pedagogía. Yo sé que es agotador, pero quizás hay que pensar en volver a ella y formarse, al menos en tu área, en área que te guste. Por cierto, Otreva Wolf, nos comentas, ¿os habéis enterado de la de Íñigo Errejón, el evento feminista de Castellón? Sí, nos hemos enterado. La verdad es que no me quiero meter hasta que no veamos si al menos hay una denuncia, ¿no? Porque yo la verdad es que la cuenta esa no la conocía, ¿no? En el momento que hay una denuncia, pues ya sí. Pero claro, en este momento no sabemos si es una noticia falsa, ¿no? Porque hay cosas que cuenta que son bastante razonables y otras que dices, es un poco raro que en ese momento, no tal, porque al revés, a un personaje famoso lo crujes, ¿no? Si lo pillas ahí, aunque es verdad que te intimida mucho. Entonces, mi objetivo, pues, ciertamente siempre es crear a la víctima, al menos de base, pero al menos ponerle cara y ver que ha hecho una denuncia, ¿no? Porque claro, desde cuentas anónimas siempre es más complicado. Aunque yo siempre le doy cierta credibilidad a la víctima. Pero claro, vamos a esperar a ver si hay una denuncia formal a Íñigo Errejón y tal. O qué ocurre, ¿no? Con el tema. La verdad es que si es cierto es muy grave. Si es cierto es gravísimo. Yo la verdad es que, bueno, si es cierto es para que se retire, la verdad. Porque no puedes ser feminista encima. Bueno, no debes, ¿no? Da igual. Aunque le tiene una de Vox. También tendría que retirarse, pero sí, es verdad que tal. ¿De qué le acusan? A ver,
Lo que se dice, que ha sido un hilo de Twitter, presumiblemente una chica, aunque claro, el perfil no tiene foto y no sé yo qué. Bueno, sí, de meter de mano una chica, así en resumen, ¿vale? Entonces te digo, hasta que no tengamos un poco más de información y veamos qué pasa, sobre todo a mí me preocupa más lo de poder cerciorar que es cierto, ¿no? Que ya pasó una vez que nos lo colaron con, no sé si fue con Pablo Iglesias o con quién, y era un invento, claro. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. No, no, por supuesto, no es ninguna justificación. O sea, si le pillan con eso, madre mía, ¿sabes? O sea, si le pillan con eso, pues me parece a mí que tendría que dimitir. Pero bueno, veremos qué va pasando estos días. Pues sí. Bueno, hasta aquí el programa. 4 horas y media, sí. No está mal. No está mal para estar los dos medio malos, la verdad. Nada, nos vamos a ver el próximo miércoles, ya sabéis, a las 8 aquí, a la misma hora, para seguir hablando y desmontando a la extrema derecha, que buena falta hace. Podéis pasaros por eldescubierto.org para seguir viendo nuestro contenido y tal, o consultar también o ver nuestro podcast, que ha salido el último, como ya hemos comentado, en La Trinchera, que está en todas las plataformas, donde analizamos por qué la gente vota a la extrema derecha. Bueno, gracias a todos y a todas por estar ahí. Un abrazo, descansad y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego.